Mérida, nos movilizamos al estado Aragua, donde comerciantes del municipio Libertador fueron beneficiados con la asignación de licencias durante un encuentro con el equipo del Servicio de Administración Tributaria Municipal. El alcalde Gonzalo Díaz indicó que los comerciantes del municipio Libertador cuentan con la atención prioritaria desde su despacho. Muestra es que nosotros nos comprometimos que le íbamos a entregar la licencia en sus manos, el alcalde directamente, y así lo estamos haciendo, entregándole directamente al alcalde la licencia a cada uno de los contribuyentes en sus manos y explicándole y dándole la nueva buena de que ellos también están incorporados en el sistema de ambulancia, que puede cualquier contribuyente que necesita una ambulancia a la hora que la necesite, en el sitio que la necesite, ahí estaremos nosotros apoyando a nuestros contribuyentes, porque gracias a ellos es que se ha ido desarrollando el municipio y seguiremos trabajando en la mano con ese contribuyente honesto que quiere que nuestro municipio salga adelante. Bueno, yo le digo que en Palo Negro se está invirtiendo en los próximos días más o menos 16 empresas nuevas y no pequeñas, 16 grandes empresas y más o menos 14 pequeñas. Quiere decir pues que en el municipio de Libertador se le ha generado confianza y transparencia, no hay esa persecución, no hay ese matraqueo, si todo lo contrario, se le brinda el apoyo, se le da algunas concesiones, un personal que se ha resteado en lo que es el trabajo para ayudar a nuestra gente. Pero sin embargo, yo les invito a que vengan al municipio Libertador y que estaremos a ver unas concesiones favorables para que se instale. Y lo más importante de todo esto, que van a trabajar tranquilamente como nosotros hemos querido. Nosotros en lo que va de año no hemos cerrado un comercio porque pensamos y estamos convencidos que el comercio necesita darle la libertad para que siga trabajando. El mandatario municipal recordó que el desarrollo de los planes de atención ciudadana dependen de la cancelación oportuna de los comerciantes y contribuyentes. Desde Palo Negro, estado de Aragua, José Merchán, Globovisión.